¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos 3 minutos, que sean 6 en punto, para poder arrancar con la exposición de hoy. A ver, dame un segundito. Saludos, Roberto. Listo. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, acá en Perú ya son las 6 de la tarde. Y bueno, ya quisiera iniciar para poder iniciar puntuales esta exposición. Y si tienen cosas que puedan contribuir dentro de la exposición, me gustaría ver sus comentarios. Acá yo los voy a estar leyendo cualquier cosa. Hoy día nos ha tocado revisar un texto de Murray Stein, que bueno, tengo el privilegio de tener esta tarea y el hecho de un poquito haber co conocer a este autor, que es un psicólogo estadounidense formado en la Universidad de Yale. Y, o sea, dentro de sus logros tiene haber sido el presidente de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Entonces, creo que el punto de vista que pueda tomar dentro del libro es un punto de vista bastante orientador. Pero desde la salida, quisiera hablar sobre una posición que tenemos muy marcada dentro del grupo, sobre todo el grupo de estudio, que es el hecho de que toda esta información que le estamos brindando en el live, en los live, toda esta información que estamos facilitando, lo vivan desde una perspectiva de entrar en la experiencia misma de hacer suya la información. Porque creo de que el gran mal que está aquejando en nuestra época es dos polos, ¿no? Un polo disfrazado del escepticismo, donde toda la gente dice, no, 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 es que yo soy muy escéptico para esas cosas. Lo que realmente está en el fondo es arrogancia y no se involucran experiencialmente con algún tipo de información. Por eso es muy fácil
encontrar muchos críticos de Jung que ni siquiera han leído una obra de Jung. O sea, ni siquiera se han involucrado o ni siquiera tienen nociones profundas sobre la posición epistemológica de que tenía Jung. Y el otro extremo es la alta credulidad. O sea, personas que cierta información la convierten en dogma, cierta información, porque fulanito lo dijo, esa la información debe ser cierta. Entonces, toda la información siempre tiene que pasar por nuestro propio filtro de la experiencia y desde ahí tomar una posición con respecto a la información. Ahora, este libro, en primer lugar, me encanta el nombre. Me encanta el nombre se llama Mapa del Alma y yo quisiera centrarme ahorita en el nombre mapa, porque como mapa todos entendemos que un mapa no es la realidad. O sea, un mapa te sirve como orientador. O sea, tú estás en una ciudad nueva, el mapa te sirve como para poder encontrar el centro de la ciudad. Entonces tú dices, bueno, estoy en un distrito nuevo, bueno, volteando para esta calle y esto sirve como orientador y puedo llegar al centro, pero el mapa no es la realidad. Y eso hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Porque Buda, por ejemplo, decía, una balsa siempre te sirve para cruzar a otra orilla, pero sería ilógico ir por el resto del camino cargando la balsa. Entonces, hay muchas personas que ciertas teorías, que su principal función fue el hecho de ayudarnos a cruzar a la siguiente orilla, porque muchas veces el profundizar en el mundo interior no es muy sencillo, sobre todo que es un lugar muy inexplorado por muchos y es muy fácil de perderse. Entonces hay muchas personas que colocaron todo su esfuerzo para generar algún tipo de orientadores que nos sirvan, pero hay personas que una vez cruzados volvieron estas teorías ciertos dogmas rígidos, y es bien importante que para nada Jung pretendía algo así. Entonces podríamos encontrar muchas personas que lo que menciona Jung, tomarlos desde una manera casi religiosa, y eso yo creo que es un error fundamental, y sobre todo desde la forma en que miraba Jung la psicología que estaba generando. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta en este punto, ¿no? A ver, voy a compartir un PPT para poder revisar algunos extractos que he sacado del capítulo 1, y ya vamos a revisar solo el capítulo 1 de este libro. Y claro, ese capítulo es muy rico de información y de imágenes. O sea, estoy tratando de sacar un poquito nomás del contenido para poder compartir en esta hora que tenemos juntos. Pero yo les recomiendo también de que en paralelo, si alguien tiene la oportunidad de estar revisando el libro, sería genial, porque desde ahí podríamos iniciar ciertas discusiones con respecto a lo que me puedan ir mencionando en el Facebook, ¿no? A ver, veamos. Acá lo tengo. Listo. Bueno, ahí que está la portada, el nombre, para que las personas que quieran conseguirlo. Y bueno, este es el señor Murray Stein, y actualmente se encuentra vivo. Es más, los puedes seguir por Facebook si quieres, para poder estar al tanto de las contribuciones que va teniendo. Y el libro arranca de una manera que me encanta, porque, por ejemplo, menciona esta frase: con frecuencia Jung hizo referencia a sí mismo como un pionero y un explorador de lo inexplorado. Del inexplorado misterio del alma humana. Su espíritu parecía ser de un aventurero, y para él, como aún para nosotros, la psique humana era un amplio territorio que en aquel entonces había sido muy poco estudiado. Era un misterio que desafiaba al aventurero
con la perspectiva de valiosos descubrimientos y asustaba al temeroso con la amenaza de la locura. Para Jung, el estudio del alma se fue convirtiendo también en un asunto de trascendencia histórica, dado que, como diría más de una vez, el mundo entero estaba colgando de un hilo, y ese hilo es la psique humana. Resulta entonces de vital importancia que nos familiaricemos con ese hilo. Entonces, esto habla mucho de la intención que tenía Jung. Es más, en el libro Introducción a la Psicología Analítica, justo se menciona, a ver, Lobo, que es este libro que nosotros recomendamos que sea dentro de del abordaje de Jung, que sea el primero para poder tener ciertos fundamentos desde donde construir información, porque este abarca todos los conceptos de la psicología analítica, no en profundidad, pero al menos te da como un marco desde donde construir. Por eso recomendamos que este libro, en lo que sea posible a las personas que quieran abordar la psicología analítica, sea el primero con el que se puedan involucrar. Y por ejemplo, en este libro, en la sesión 1, menciona: no le dije a nadie que albergaba la intención de desentrañar los fenómenos inconscientes de la psicosis, pero esa era mi determinación. Quería atrapar a los intrusos que había dentro de la mente, los intrusos que hacen a la gente que ría cuando no debe y que llore cuando no debe. A lo que Murray Stein también le llaman esos pequeños duendecillos que habitan en la mente. Entonces, Jung siempre estuvo muy interesado por eso. Es más, tuvo una prima médium con la cual que su caso lo escribió dentro de su tesis. Entonces tenía un profundo interés al abordaje de esos secretos que parecían que estaban muy, muy atrás de la conciencia. Ahora, a ver, creo que se me trancó acá. Ya bueno, se ha bloqueado la presentación, pero yo se los voy a seguir leyendo. Y hay un siguiente párrafo que dice: aquí surge la gran pregunta. ¿Es posible conocer el alma humana, penetrar en sus abismos y trazar mapas del vasto territorio? Y esto es bien importante en el sentido de que muchas personas, primero hay un error conceptual en que siempre se toma como sinónimos alma y espíritu. Y creo que es bueno preguntarnos, Murray, ¿a qué se refiere cuando habla de alma? Entonces podríamos irnos a la concepción griega, donde se consideraba que el alma era conciencia encarnada en el cuerpo, mientras que espíritu era como una fuerza generadora. Entonces ellos hablaban de que la psique era la combinación del alma animal con el alma racional. Entonces, ese animal y ese Dios que habita en nosotros. Y claro, cuando ya empezamos a abordar y sobre todo utilizar una palabra como alma, es ahí donde muchas personas se amparan y dicen: esto no es científico, esto no es científico, ¿no? Demuéstrame el alma. Y creo que parten ahí de una concepción errada, ¿no? Porque parten desde un supuesto de que el alma se puede definir. Entonces, no es que nosotros podamos definir el alma. Entonces, realmente, entonces, ¿qué habla? ¿De qué está hablando Stein? Si no, nosotros lo único con lo que nos podemos relacionar es con expresiones de esa alma o esa psique. Entonces, nosotros no podemos definirla. Es más, o sea, las personas que están muy metidas en el positivismo o en este mal concepto sobre si no es materia, no existe, también caen en un error, porque yo que vengo de la ciencia aplicada, o sea, sé desde primera mano que inclusive todavía
no sabemos exactamente qué es la materia o cómo realmente funciona. Entonces, desde ahí ya partimos desde una concepción errada, ¿no? O sea, la única diferencia es que la materia sí la puedes, sí la puedes manipular, ¿no? La puedes manipular, la puedes medir, ¿no? A ver, acá menciona Roberto. Cuando habla de que el mundo pende de un hilo, también plantea la idea de Jung de la psicología colectiva. Es el reflejo de la. Que la psicología colectiva es reflejo de la psique individual. No comprender la propia psique es asumir. Y asumir la propia sombra genera grandes dificultades sociales. Es claro. O sea, creo que es importante entender, y sobre todo en una época como esta, es de que nosotros en conjunto generamos constantemente un tercero. O sea, estamos siempre en interrelación. Entonces, este hecho de no hacer este trabajo interior hace que al final nosotros perdamos mucho sobre la conciencia sobre el todo. Entonces, por ejemplo, creo que también es importante mencionar de que Jung era una persona muy, pero muy seria con respecto. O sea, era una persona muy instruida. Es más, o sea, la biblioteca de Jung consta alrededor de 5.000 libros. Entonces, era una persona, o sea, es por eso muchas veces el abordar a Jung es muy difícil, porque era un tipo que te escribía, te mencionaba palabras en latín, te menciona y tiene como, y creo que ese termina siendo ese gran problema que muchas personas tienen al abordarlo, ¿no? Hay un autor, ahorita no me acuerdo el nombre, pero si buscan en nuestro muro de la página de Eleusis, menciona de que él considera de que el hecho de que el psicoanálisis freudiano sea más famoso que la psicología analítica tiene que ver mucho al hecho de que Freud era mejor escritor que Jung. Y bueno, yo no dudo que sí, Jung era una persona complicada de entender. Es más, o sea, él tuvo que reeditar Símbolos de Transformación. Entonces, con eso creo de que hay una pequeña indicación con respecto al cómo está configurada la obra, ¿no? Es más, dentro de las cosas que se mencionan en el libro, menciona Murray. Vuelvo ahora a una pregunta que hice antes. ¿Existe realmente un sistema en la obra de Jung? ¿Es un pensador sistemático? Y sí, pues, o sea, va muy ligado a lo que estoy hablando ahorita. O sea, realmente Jung es una persona, es un autor que es fácil de abordar. Y acá nosotros queremos contribuir con ustedes, y yo les recomiendo de que si tienen un papel y un lapicero a la mano, o lo traigan, porque les voy a indicar más o menos cómo nosotros dentro del grupo de estudios abordamos a Jung para que sea un abordaje de a pocos y poder entender realmente los conceptos fundamentales con los cuales profundizar de una manera adecuada en el pensamiento junguiano. Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender es que Jung, su obra se divide en tres partes. Tiene un grupo de su obra que se divide en su época de psiquiatra, tiene un grupo de obras que se divide en el proceso de desarrollo de la psicología analítica, y tiene un proceso que se divide en estos estudios que hace sobre la alquimia y la religión de Oriente. Entonces, el gran error que muchas veces ocurre es de que se van por los conceptos más pintorescos y quieren abordar a la época de la alquimia y la relación con Oriente. Y es ahí donde ya el leer a Jung ya no se vuelve un tema de estudio, sino ya se vuelve un tema más recreativo. Y es más, se nos hace muy vistoso que el concepto menos desarrollado, o sea, de Jung, que es sincronicidad, que es el concepto
que Jung estuvo trabajando antes de fallecer, es el que ahora más es el más utilizado. Y para nosotros consideramos que es el concepto un poquito más flojo de toda la teoría junguiana, porque faltó todavía desarrollar mucho más. Sin embargo, encontramos muchos libros que hablan de la sincronicidad, y es más, se ha vuelto como un concepto a vox populi, ¿no? O sea, mira, qué sincrónico, dicen muchas cosas, ¿no? Y eso hace que muchas veces el pensamiento junguiano sea secuestrado por las famosas corrientes de la nueva era, ¿no? Entonces, desde ahí hay que empezar a entender ciertas cosas. Bueno, y les voy a remarcar, por ejemplo, cómo es el abordaje, que es interesante. Primero, leer Introducción a la Psicología Analítica, que es este libro que les acabo de mencionar. Este libro verde. Después, es importante abordar el tomo 8 y, en paralelo, abordar el tomo 18, parte 1. Que el tomo 8 es Dinámica del Inconsciente y el tomo 18.1 es La Vida Simbólica. En el espacio que tenemos los lunes, yo bien mencionaba de que el entender qué significa la vida simbólica es uno de los conceptos pilares para poder entender el pensamiento junguiano. Y es más, yo acá le sumaría una cosa, un tomo en paralelo más, que es de la época, de su época como psiquiatra, que es el tomo 2. Porque en el tomo 2 está el trabajo que hizo con la asociación de palabras. Y es ese experimento que le da como una noción de su teoría de complejos, que después se abordan en el tomo 8. Y creo que es importante que cuando uno se involucre con el tomo 8, también tiene que involucrarse con el tomo 2, porque ese es un fundamento muy, muy, muy científico. Es más, esa investigación se hizo en laboratorio, con un equipo y con la asesoría de Breuler, que era uno de los psiquiatras más famosos de esa época, ¿no? Y del cual Jung fue su asistente. Entonces, eso, en ese tramo, creo de que sería bueno abordar el tomo 8, el tomo 18, parte 1, y también en paralelo el tomo 2. Después de eso, es importante abordar el tomo 7, que es dos escritos sobre la psicología analítica. Ya con esa base es mucho más fácil abordar el libro rojo, porque ya el libro rojo, ahí ya vas a poder entender el tema de los complejos. Va a generar una base para empezar a abordar el tema del mundo arquetípico, ¿no? De ahí, tipologías psicológicas, que es el tomo 6. Y por favor, no solo lean el capítulo 10 como normalmente se hace. Traten de leer todo el tomo para poder entender en qué se fundamenta y qué estaba buscando Jung al generar este marco de tipología psicológica, ¿no? De ahí, se puede abordar el tomo 9, parte 1 y parte 2. La parte 1, que es arquetipos y el inconsciente colectivo, y el tomo 9, parte 2, que es a Jung y construcción de los símbolos del sí mismo. Entonces, haciendo este orden, van a tener como una manera de sumergirse adecuada a la construcción de la psicología analítica, que les permita entender en un globo más amplio todos los conceptos junguianos que muchas veces se abordan por separado. Es más, esta secuencia que les acabo de dar es la secuencia que nosotros tomamos para abordarlas dentro del grupo de estudios. Y por eso se las quería brindar como un aporte para que las personas que están dispuestas a empezar a ingresar al pensamiento junguiano de una manera seria tengan al menos una ruta del cómo abordarlo, ¿no? Y de ahí ya se pueden involucrar con los siguientes libros, pero ya van a tener la base suficiente y sobre todo una base epistemológica como para poder abordar de manera seria los demás conceptos. Bueno, sigamos con lo que mencionaba
lo que menciona Murray en este libro. Bueno, en esta primera parte del libro, él habla sobre la superficie, su primer capítulo y el capítulo que va a estar al centro de esta transmisión es el primer capítulo que se llama La superficie. Entonces, él habla de que muchas veces a Jung se le menciona como un psicólogo del inconsciente, pero eso no significa que haya descuidado el hecho de tratar de entender cómo funcionaba el yo, ya que consideraba de que el yo era la puerta a todos esos contenidos psíquicos. O sea, imagínense, por ejemplo, un sistema planetario. El yo sería la Tierra y el resto que está a su alrededor sería como ese mundo psíquico que está en relación con ese yo. Es más, o sea, él dentro de las definiciones que hay en el libro, dice, el yo es la céntrica característica de la conciencia humana. Y esto sí es bien importante, porque el yo termina siendo una construcción. Entonces, nosotros, el libro sostiene de que nosotros ya nacemos con un núcleo yoico, o sea, con un centro yoico, pero que ese yo sirve como para relacionarnos con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, conforme nosotros vamos avanzando en la vida, este yo, que tiene la capacidad de ordenar la información del campo de conciencia, hay información que tiene que ver con nuestra identidad que se empieza a pegar, ¿no? Por ejemplo, eres estudioso, eres esto, eres esto, eres esto, y se empieza a generar una capa que envuelve a ese yo. Es por eso que muchas veces el yo dentro de los escritos de Jung es considerado, o sea, es considerado como un complejo. Y es más, dice que es el complejo más querido y más valorado que tenemos. Entonces, el yo lo que hace es, tiene la capacidad de disociarse del mundo inconsciente y tiene una capacidad extra, que tiene la capacidad de movilizar energía psíquica. Entonces, el punto está en que muchas veces nosotros crecemos identificándonos con esa construcción. Entonces, hay muchas personas que viven, por ejemplo, con esta frase muy típica en la boca. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y han lanzado la llave del autoconocimiento por la borda, ¿no? Y porque ya lo que creen de ellos ya está armado en piedra y ya no se puede variar. Por ejemplo, acá hay una pregunta que hace Gabriela, dice, para Jung, ¿el yo y el ego son lo mismo? Bueno, el yo viene a ser el centro, a ver, vamos a ponernos conceptuales, viene a ser el centro del campo de la conciencia. Mientras que el ego viene a ser una identificación de con los contenidos que tienen en relación a ese centro. Por ejemplo, el ego es una identificación con respecto al hecho de yo soy un ingeniero, o soy un chamán, o soy un pastor. Entonces, el ego viene a ser ese yo identificado con los contenidos que ha ordenado. No sé si te respondí la pregunta, Gabriela. A mí me escribe si queda claro, si no, me quedo un poquito más ahí. Entonces, bien viene a ser eso. Es más, o sea, dentro de este libro, que también es un libro muy interesante de leer, que son las relaciones entre el yo y el inconsciente. Habla de los peligros que tiene en sí el ego, ¿no? Que tiene que ver este tema con la inflación del yo,
la deflación del yo, el hecho de la posesión del yo, que eso va a ser un tema que vamos a abordar en el siguiente capítulo de este libro, que tiene que ver mucho con el tema de los complejos, y que te das cuenta de que el yo tiene, por ejemplo, como que dos capas interesantes, porque es, este yo está por cierta parte muy en relación con el mundo externo, ¿no? Y es acá donde trae un concepto muy interesante Murray, que es el concepto de colisión. Entonces, por ejemplo, a ver, dame un segundo que quiero sacar, porque acá tengo una información muy interesante sobre este tema de colisión. Acá está. Entonces, este yo, la regresión también. Ajá. Ya. Yeah. Ahí, claro, la regresión, claro. Este tema de los riesgos del ego, sí, está dentro también la regresión. Gracias, Julio, por el aporte. Entonces, el yo, en esta colisión que tiene con el mundo externo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que esta colisión es los conflictos, las dificultades, las angustias, el sufrimiento que tiene con el medio ambiente. Para la posición yunguiana es la que genera una estructura al yo. Porque en esta relación con el medio ambiente y con este proceso de colisiones, hay un reforzamiento del yo. Entonces, acá hay un concepto muy importante que entender, porque una cosa es reforzar un yo y otra cosa es lesionar un yo. Entonces, pongámoslo, por ejemplo, en este ejemplo de los ejercicios, ¿no? Una cosa es ir un día al gimnasio, cargar progresivamente ciertas pesas y progresivamente ir avanzando a ir al gimnasio a pretender cargar 500 kilos de un golpe. De seguro te sale una hernia o te zafas un disco, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que un yo termine siendo lesionado? Depende de algunos factores que son importantes de tener en cuenta. Primero, de qué tan estructurado está ese yo. Segundo, de la fuerza del suceso que le ha pasado. También con respecto a relación al suceso es también la itinerancia. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros podemos tener sucesos en cadena. Fallece la mamá, nos divorciamos, perdemos el trabajo. Entonces, al tener tantos eventos en cadena, eso puede ser muy desestructurante. Entonces, ese yo que queda lisiado. Y también voy adelantando un poco con respecto a los temas que vamos a agarrar en la siguiente clase. Va a tener que ver con qué tipo de complejos están relacionados con ese yo, que pueden activar mucho más el dolor hasta a ciertas pérdidas, ¿no? Entonces, este yo, para poder englobar en un marco conceptual, es un complejo con la capacidad de movilizar energía psíquica a su favor. Entonces, Jung, por ejemplo, mencionaba que era muy importante tener una conciencia del yo, y nosotros vamos a agregar algo más, sobre todo una estructura adecuada para poder hacer una exploración psicológica. Quiero que se imaginen un barquito, ¿sí? Y el mar que viene a ser todos los contenidos psíquicos que hay. Entonces, tú te subirías a un barco que tiene la vela rota, que tiene, por ejemplo, en la proa hay un hueco, se está filtrando agua. ¿Tú te animarías a subirte a ese barco para irte a alta mar? Sería ilógico, ¿no? Porque lo más probable es que se hunda.
Muchas veces pasa de que personas que no están totalmente estructuradas, que tienen que ver con con ciertos complejos primarios, o sea, que tiene que ver con la relación con papá, con mamá, y que no se ha resuelto, quieren empezar a ingresar a este mundo de contenidos psíquicos sin primero hacer un trabajo previo. Entonces se meten a tomar ayahuasca y todo eso. O hongos y corren mucho el riesgo de perderse ahí, de que su yo hasta se pueda diluir y pueda tener hasta un ataque psicótico. Es por esa razón de que dentro del análisis junguiano se divide en dos partes, ¿no? Una parte de estructuración que tiene que ver mucho con la psicoterapia y una parte ya de análisis. Pero no se puede hacer análisis si realmente no hay un profundo trabajo terapéutico con esos complejos primarios, ¿no? Y desde ahí empieza el trabajo, porque claro, un yo fuerte tiene la capacidad de mover un montón de energías psíquicas a su favor desde la conciencia y ponerte en acción. Mientras un yo débil no solo queda expuesto a las reacciones emocionales, sino de que pierde muy rápido la atención con respecto a con respecto a las cosas. Y es por esa razón que dentro del trabajo analítico tiene que primero reforzar ese yo. Entonces, habilitarlo de todo lo necesario para poder emprender ese viaje a alta mar. Y desde ahí empieza todo este trabajo, ¿no? Ahora, dentro de este concepto, dentro de estos conceptos que abarca Murray, habla de tipos psicológicos. Porque claro, este yo, por ejemplo, les voy a leer un extracto que menciona en el libro, dice, los tipos psicológicos podría verse como una psicología de la conciencia considerada desde la que se podría llamarse la perspectiva clínica. Las dos principales actitudes, introversión y extraversión, y las cuatro funciones, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, tienen una considerable influencia sobre la forma en que percibimos el mundo, ¿no? La disposición innata del yo hacia estas actitudes y funciones conforma una postura característica ante el mundo y ante la asimilación de las experiencias. Y esto, no sé si alguna vez han escuchado, hay un cuento muy lindo con respecto a cuatro sabios que nunca habían visto un elefante, les vendan los ojos, los llevan hacia donde estaba el animal y le dicen, por favor, díganos cómo es el animal. Entonces el que estaba por las patas dice, el animal es como un tronco de un árbol, ¿no? Mientras que el otro sabio decía, no, 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 más bien parece un tamiz, parece un papel grande el que estaba en la oreja. El que estaba por el lado de la cola dice, no, 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 parece una serpiente, o sea, largo y pequeño. Y el que estaba por los colmillos decía, no, 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 es consistente y peligroso, o sea, es como una gran lanza. Entonces, la tipología psicológica lo que hace hablar es de que nosotros miramos la realidad desde una función principal, o sea que miramos parte de la realidad. O sea, lo miramos con un filtro diferente que otra persona. Es por esa una de las razones de que muchas veces nosotros podemos tener desencuentros con otras personas. Porque al final de cuentas, ellos están observando parte de una realidad que tal vez tú no estás observando. Es por eso muchas veces hay estos conflictos en pareja, ¿no? Tú no me entiendes, dice. Y al final una persona está hablando desde la emoción y otra persona está hablando desde la razón. Entonces desde ahí no existe comunicación alguna. Y dentro de este marco, es importante porque acá menciona, que me pareció brutal esta referencia, dice. Los niños tipológicamente diferentes a sus padres con frecuencia son mal comprendidos y pueden ser forzados a adoptar una tipología falsa que se viene a la preferencia de los padres.
Y normalmente el niño con perfil psicológico correcto será preferido y se convertirá en el favorito. O sea, para nosotros es una locura pretender criar a dos niños o dos hijos de la misma manera. Hay una historia que a mí me encantó cuando me la contaron, que referente a Milton Erickson, que una vez la hija le reclama, ¿no? Dice, papá, tú a mi hermana menor siempre le contabas cuentos y a mí nunca me los contaste. Y Milton le respondió, es que tu hermana menor sí necesita que le cuenten cuentos. A ti te dimos otras cosas. Años después, la hija comprendió y le dijo, sí, papá, ahora te comprendo, ¿no? Y claro, y Milton, eso me parece una genialidad cuando escucho sus historias. Y miren, ¿a qué nivel es el respeto al hecho de respetar cómo mira el otro, que todavía tiene un alcance mucho más amplio este respeto desde la mirada junguiana? Es más, o sea, solo basándonos en este respeto al cómo mira el otro, hay una anécdota de Marilou von Franz, que está atendiendo a un paciente psicótico que decía haber estado en la luna. Y dice que cuando Jung llegó, le preguntó, ah, sí, cuéntame, ¿cómo es estar en la luna? Y Marilú, sorprendida, le dijo, pero doctor Jung, el paciente no estuvo en la luna, pero si él dice que estuvo en la luna es porque estuvo en la luna. A ese nivel de respeto. También hay otra historia de Milton Erickson muy alineada a eso, ¿no? De que tenía un paciente esquizofrénico que pensaba que le... Que le seguía la CIA. Entonces, antes de entrar a la sesión, le dicen, mira, no sé, pero creo que la CIA ha entrado y ha puesto micrófonos para escuchar nuestra sesión. Hay que buscar. Entonces empezaron a buscar, 2 horas buscando, ¿no? Y hasta que el mismo paciente dije, oh, doctor, creo que mejor empecemos la sesión porque no hay ni un micrófono. Ya había presentado al menos un avance, ¿no? Desde ese punto de nivel de respeto. O sea, ¿se imaginan si nosotros podemos afianzar nuestra capacidad de respetar la forma en que miran los demás? Entender de que la forma en que miran los demás simplemente tiene que ver con que están viendo parte de la realidad como nosotros también estamos viendo parte de la realidad. Y muchas veces nuestra lucha con las demás personas tiene que ver con tratar de buscar que todos miren de la misma manera en la que nosotros miramos. Entonces, muy importante el profundizar sobre ese concepto, porque si nosotros tuviéramos una psicología basada en el respeto a las tipologías, créame que sería mucho más manejable el abordar los desencuentros entre las personas. Mucho más manejable. Este capítulo acaba hablando del concepto de libertad. Y esto es bien importante porque da pie a lo que nosotros vamos a abordar la siguiente semana, que es el concepto de complejos. Porque él ya habla de que este yo tiene un contacto con el mundo exterior mediante las colisiones que te terminan reforzando o dejándote lisiado, ¿verdad? Pero también decía, pero muchas veces ese yo es abordado por imágenes, por emociones, que parece que tienen cierta independencia. Entonces, realmente, ¿qué tan libres somos? Y es importante porque cuando nosotros hablamos de Jung, realmente estamos hablando de dos psicologías, una psicología de la conciencia y una psicología de lo inconsciente. Y por ejemplo, muchas veces nosotros, lo mencioné en la clase del lunes, vivimos en un estado de proyección donde solo creemos de que la conciencia existe. Es más, les recomiendo, por ejemplo, ayer estuvieron hablando del libro rojo, fue una exposición magnífica, les recomiendo que la vean, pero dentro de esos contenidos del libro rojo, él
Jung hablaba de la ceguera de Salomé. Entonces, cuando se habla de la ceguera de Salomé, Jung consideraba de que las personas pueden estar con ceguera por exceso de inconsciente, pero también pueden entrar en ceguera por exceso de conciencia. Entonces, cuando nosotros creemos de que solo existe la conciencia, estamos dándole la espalda a todo un mundo que normalmente nos termina secuestrando en algún momento. Y es más, empezamos a tomar decisiones desde un lado donde creemos que somos libres y si lo analizamos a profundidad, no encontramos mucha libertad del caso, ¿no? Es por esa razón de que muchas veces al psicoanálisis se le llama la psicología de la sospecha. Porque, por ejemplo, yo hago algo que está en el otro polo con respecto a lo que hacían mis padres. Entonces yo digo, no, yo he hecho desde mi libertad algo distinto a mis padres, pero si realmente vamos al impulso profundo que hay en el hecho de que hayas hecho algo totalmente diferente a tus padres, nos podemos dar cuenta de que en el fondo realmente tú has reaccionado simplemente con un complejo negativo con respecto a a ese ejemplo que tuviste de estos padres. Entonces muchas personas nos metemos, por ejemplo, en ciertas líneas políticas, en defensa de ciertas batallas, no desde una conciencia clara, sino más como un guión de vida. Entonces, si hablamos en el tema de sobreadaptado, mi papá, mi abuelo fue médico, mi padre fue médico, yo decido ser médico, pero realmente está saliendo del profundo de tu ser, desde tu verdadero ser, o está saliendo desde un complejo por tratar de buscar aceptación y validación del padre. Entonces, dentro del marco de la psicología existencial es muy bueno diferenciar qué es un guión de vida y qué es un propósito de vida. Y creo de que esto me da pie, me gustaría terminar con un cuento. Esta es una kalimba africana. A ver, ojalá, porque es un cuento que me encanta. Esta es la historia de Sadhu. Sadhu, como un primogénito, era un niño que era muy esperado por su familia. Tanto así que la barriga de la madre era grande y llena de expectativas. Y nace Sadhu, pero nace con las manos chuecas, la cara chueca, sin poder caminar. Una gran decepción y dolor para los padres, pero lo deciden tratar de cuidar y lo tenían ahí a un costado. Pasó el tiempo, Sadhu siguió creciendo, tuvieron otros hijos, se olvidaron de la condición de Sadhu. Sabían que estaba ahí, lo dejaban de alimentar, pero la vida continuó. Pero de pronto, en algún momento, a Sadhu se le empezó a meter en la cabeza una idea. Quiero ser artesano. Quiero ser artesano. Artesano. El arte que sana, ¿no? Quiero ser artesano. Hasta que un día habla y dice, padre, quiero ser artesano. Y el padre, sorprendido, porque había hablado, le dijo, Sadhu, estoy muy contento que hables, pero tú no puedes ser artesano. Pero tanto tiempo estaba en esa esquina solo con esa idea, que en la noche salió caminando como podía y fue rumbo a la montaña, a la cima de la montaña negra donde habitaba el mejor maestro artesano del lugar. Era una montaña tan grande que a personas normales como nosotros nos hubiera tomado semanas. Imagínense lo que le tomó a Sadhu, esa voluntad que tuvo. Y en eso tocó la puerta. Abrió el maestro, lo vio a Sadhu todo deforme con las manos chuecas y le dijo, quiero ser artesano. El maestro con gran sabiduría mira algo en Sadhu.
Y dice, está bien. Agarra su carreta, agarra un bloque de arcilla, se va caminando hacia un lago. Sadhu apenas lo podía seguir. Y en eso ve cómo el maestro artesano empieza a sacar un barro fino en el cual empieza a moldear y genera un cerámico, corta leños, genera su horno, mete el cerámico, lo saca, y cuando sale un cerámico hermoso, tú lo veías la textura, hasta te podía hacer llorar. Entonces le dice, ahora Sadhu que te he enseñado cómo hacer artesanía, quiero que tú las hagas, pero las hagas en la laguna de allá. Y se fue. Sadhu no supo cómo reaccionar, pero tenía una urgencia de empezar. Entonces se va a esa laguna. Pero vi una diferencia. Esta laguna olía horrible. Fétido. O sea, de solo acercarte te daba ganas de vomitar. Entonces agarró un poco de barro, nomás de la orillita, pero se dio cuenta que era un barro todo pastoso, lleno de piedritas. Les dijo, bueno. Entonces se trató de meter un poco más. Y no encontraba ese barro fino que tenía el maestro. Hasta que hizo tripas corazón y ¡pum! Se empezó a sumergir, disculpen, y a sacar el barro. Y empezar a practicar. Nos pasaron semanas hasta que le salió algo parecido a un vaso, todo chuequito, pero ya forma de vaso tenía. Entonces, corta los leños como les dijo el maestro, genera el horno, mete el cerámico, saca el cerámico y roto. ¡Wow! ¡Qué decepción! Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y pasó mucho tiempo y ningún cerámico le salía. Hasta que la duda empezó a entrar en la cabeza. ¿Realmente me habré equivocado? Y decide ir a hablar con el maestro. Y esta vez llegó mucho más rápido a la cima. Tocó la puerta. Y el maestro abre. Y esta vez el maestro lo ve a Sadhu con la cara relajada, las manos relajadas, la espalda derecha. Y le dice, Sadhu, evidentemente de esa laguna no ibas a poder sacar el barro que necesitaba para crear un cerámico. Mientras que tú creías que ibas a estar moldeando barro, la laguna te estaba moldeando a ti. Porque esa laguna era una laguna sanadora. Tu determinación y tu voluntad ha hecho de que le permitas a la laguna te vaya transformando, hayas podido abordar la parte más oscura de tu alma. Ahora que ya has podido confrontarte contigo mismo, ve y sé el mejor maestro artesano del mundo. Gracias. Un aplauso para los cuentos, porque mientras que yo lo estoy contando, alguien en otra parte del mundo seguro lo está contando. Y la gran pregunta que les dejo en esta sesión, ¿están dispuestos a confrontar su alma? ¿Están dispuestos a tener la voluntad para iniciar ese viaje de transformación? Les dejo esa gran pregunta. Entonces, vamos y los espero el lunes que vamos a hablar de otro concepto junguiano y los viernes que vamos a revisar este libro. Les agradezco mucho la conexión de todo corazón. Les mando un súper abrazo a todos y bueno, saludos a todos, a Gaby, a Susi. Muchas gracias. Entonces, pásenla lindo. Y a las 8 tenemos análisis de sueños, si no me equivoco. Nos encontramos ahí. Entonces, un fuerte abrazo a todos y no, se me cuidan mucho, pues.